Con las comisiones y oficinas ya otorgadas a los regidores en la primera sesión de cabildo, consejeros de oposición ya empiezan a plantear sus propuestas y posturas en los rubros de mayor importancia en el municipio de acuerdo a su partido. Unos estarán vigilando las anomalías en esta administración. Vamos a hacer una posición de trabajo, de fuerza, de presencia. De ninguna manera ni venimos a estar peleando por cosas que no debemos de pelear, ni mucho menos. No venimos a estarle complicando la vida a nadie. Venimos a ponernos a trabajar. Por supuesto que esperemos que todos los canales estén abiertos, que la información fluya. Otros participarán en todo lo posible para salir beneficiados. La Comisión de Seguridad Pública, Desarrollo Urbano, la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública y también la cuestión de Educación, Cultura y Deporte. Algunos se concentran en temas acordes con la ideología de su partido. La principal prioridad que tenemos es el asunto de Puerto Morelos. Eso es un tema prioritario para nosotros. Retomar el tema de Puerto Morelos, querían hacer un cambio de uso de suelo. Entonces vamos a empezar por ahí trabajando con el aspecto ambiental. Y hay quienes solo quieren trabajar lo más pronto posible. Para que podamos llevar a cabo las funciones de manera pronta e inmediata. Con imágenes de Román Ayala Serrano, informó para Notivisión Alejandro Paredes Borges.